Con su permiso, señor presidente, agradezco a Movimiento Ciudadano y a mi amigo el diputado Ricardo Monreal el espacio para proponer la reforma al artículo 371 como mejor conviene a los trabajadores de México. Reforma para que no quede como está. Esto así lesiona a los jóvenes, a los trabajadores, a los que quieren y merecen un mejor futuro. Hablar de democracia sindical es hablar de la permanente lucha de la clase trabajadora por abolir la explotación. Para lograr su mejoramiento económico, social y cultural, la democracia sindical debe entenderse como una forma de gobierno que garantiza la decisión última al órgano representativo de la asociación profesional y que la acción sindical descansa en el derecho de opción de cada individuo a afiliarse o no, y a entrar o salir del sindicato sin óbice para su libertad de trabajo. El sufragio constituye la base del régimen democrático y representativo y se funda en el voto libre, directo y secreto. Según dispone el artículo 41 constitucional. Ahora bien, el PRI y el PAN pretenden agregar a la minuta enviada por el Senado de la República otra modalidad de elección, votación indirecta. Esta modalidad lesiona severamente los principios fundamentales de la democracia, convirtiéndola en mera simulación, ya que dota de facultades a cualquier persona para votar en representación de los trabajadores. Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD no está de acuerdo con la propuesta que los legisladores del PRI hacen para proteger a sus líderes sindicales y propone que la redacción se quede igual que la enviada por el Senado de la República. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva. Y propongo que quede así. 9. Número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá ser mediante voto libre, directo y secreto. 13. Época de presentación de cuentas y sancione a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados con motivo de la gestión de los fondos sindicales. Qué pena que los jóvenes del PRI, del PAN, Verde y PANAL sean esquiroles de los propios jóvenes. Urge un cambio verdadero, no maquillado. Duele esta resolución, duele esta reforma laboral que afecta a los trabajadores. Solo les quiero recordar que aquí tienen mayoría, efectivamente, pero afuera la tenemos nosotros. Afuera está el pueblo que les va a tomar cuentas a todos ustedes, que llegaron por votos comprados, por un monedero Monex, por eso llegaron, pero les van a tomar cuentas, no lo olviden, no podrán transitar por las calles como si nada hubiera pasado, se les van a tomar cuentas, ahí está el pueblo.
Ustedes les están robando los derechos a los trabajadores. Son ustedes quienes vivirán con vergüenza si la llegan a sentir. Serán ustedes, y cuando sus hijos o sus nietos les pregunten, ¿y los derechos de los trabajadores, papá? ¿Qué les van a decir? Gracias. Don Fernando Belaunce.